bienvenidos. Aquí estamos en todas partes. Sábado 11 de mayo de 2024 en Canal 2. Ustedes a partir de este momento vamos a disfrutar esto que es En Todas Partes, un programa de una hora que tenemos muchísimas cosas para contarles a ustedes. En primer término tendremos una entrevista muy importante que no se la tiene que perder con el legislador departamental Lucas Valiente, que nos va a contar durante todo el trabajo que ha tenido en estos 90 días de gestión, que han dado por distintas localidades, visitándolas, recorriéndolas, conociendo un poquito más de adentro a cada una de las localidades. Lucas Valiente estuvo con nosotros dialogando y contándonos cuál es su trabajo como legislador. Además, le vamos a sumar a la entrevista de Lucas Valiente este centro de equitación que se encuentra en Villa del Rosario. Puntualmente se llama Centro Ecuestre de las Brujas. Vamos a estar en diálogo con Gabriel, que es uno de sus propietarios, también con Janet y los alumnos, porque venimos en un horario donde los chicos nos van a contar qué se hace ni bien se ingresa a este centro, qué es lo primero que hacen con el caballo para luego salir a cabalgar. También vamos a estar recorriendo otro de los centros de equitación de nuestra Villa del Rosario. Vamos a dialogar con Maki Rodríguez, que ella está al frente del mismo, que también hace muchísimos años viene trabajando aquí en nuestra ciudad. Esto y mucho más, no se lo pierdan. Comenzamos desde ahora esto que es En Todas Partes, un sábado más junto a todos ustedes. Atención, socio, socia de Covilros. Recuerda que estamos aquí para brindarte la mejor atención. ¿Tienes preguntas sobre nuestros servicios, dudas, inconvenientes o necesitas ayuda con tu cuenta? No dudes en contactarnos para que podamos ayudarte. Llámanos al 3573-453000 o escríbenos por WhatsApp al 3573-513000 y nuestro equipo estará encantado de ayudarte e informarte con veracidad. También puedes escribirnos a info@coobilros.com para cualquier consulta que tengas. Y si prefieres el contacto directo, te esperamos en nuestras oficinas. Estamos disponibles de lunes a viernes de 7 a 14 horas. Ven y visítanos. Estaremos encantados de resolver todas tus dudas. Tu satisfacción es nuestra prioridad. Y comenzamos este programa En Todas Partes con esta entrevista que ustedes recién escuchaban, ¿no? Estuvimos en diálogo y una entrevista bastante interesante y extensa también con el actual legislador departamental, Lucas Valiente. Él nos cuenta en la misma todo el trabajo que ha venido realizando en estos 90 días de gestión. Ha visitado ya casi 21 localidades donde ha conocido un poquito más de adentro a cada una de estas localidades y por supuesto también a su jefe de gobierno. En este caso, Lucas también nos va a contar cómo es un día del legislador departamental. Una entrevista para que ustedes la disfruten. Tal cual como lo charlamos allá el año pasado, en el 2023, todavía como candidato a legislador de este departamento y terminando mi función como intendente, la idea era estar al lado de cada uno de nuestros municipios y nuestras comunas. Son 21 en este departamento. Y en mi experiencia también como intendente, entender que la gestión es estar al lado de la gente. Así que así, tal cual lo planteamos, desde el inicio, allá a finales de diciembre, comenzamos todo un trabajo que se divide en dos. Por un lado, el estar, como les dije, cerca de la gente y de la función de coordinar a gestiones. Y por el otro lado, el mundo legislativo, que es la discusión de los proyectos, de las leyes, el debate propiamente dicho y todo lo que se debe hacer en ese mundo legislativo. Esa parte, al ser muy de una paridad total, los bloques, tanto del oficialismo, de Hacemos Unidos por Córdoba, como el bloque nuestro, el interbloque y algunos bloques personales, bueno, la discusión ha nutrido de proyectos y ha permitido llevar al debate muchos temas que por allí no tienen la trascendencia pública, pero que realmente se discuten cosas de fondo de la sociedad cordobesa: la energía eléctrica, la seguridad, las gestiones,
el dinero de los cordobeses y demás. Y la gestión propiamente en el departamento, ya he terminado, por allí quienes me siguen en la red o ustedes lo han comentado, ya he recorrido los 21 pueblos y ciudades, he estado como primera instancia con cada intendente y jefe comunal, escuchando sus demandas, reunidos con cada uno de ellos, no importa color político, no importa nada, acá hay que gestionar para la gente y por la gente. Nos hemos armado una bitácora de trabajo con cada uno de ellos y comenzamos a gestionar, ayudando. Yo entiendo la función del legislador como el ser nexo entre el intendente y su necesidad, entre la institución y su necesidad y la puerta que la abre, sea ministerio provincial, sea nacional, sea una institución intermedia. Esa es la función, la de poder estar al lado de cada uno de los vecinos y articular. Eso es lo que estamos realizando, eso es lo que hemos logrado en esta primera etapa de recorrido. Y bueno, después hemos discutido diferentes temáticas como la seguridad, hemos trabajado mucho en la matriz productiva, visitando nuestras empresas, nuestras industrias. Tenemos un departamento muy pujante, muy fuerte, que articula, que genera trabajo, que es muy emprendedor, que no importa las crisis, sino que ahí está produciendo y ve muchas veces nuestro agente en las crisis una gran oportunidad. Y sucede muchas veces. Bueno, hemos estado aquí en Villa Rosario visitando la matriz de la madera, con diferentes industrias, ustedes ya las conocen, con Color Living, con Patria, también estuvimos con Soles, estuvimos visitando la Alma Archera y otros emprendimientos menores, entendiendo el momento, ¿no?, que se vive, sí, de caída de las ventas y donde el Estado tiene que acompañar. Así que bueno, allí hemos estado presentes. Todo esto, Lucas, te ha dado la posibilidad y la oportunidad de dialogar más cerca con el vecino, ¿no? También los propietarios de las pymes. ¿Cuál es la necesidad que ellos actualmente están necesitando? Bueno, a ver, es múltiple, la economía se ha caído, no hace falta que yo lo explique, sabemos que estamos pasando por un proceso de ajuste, de acomodamiento, y hay distintas matrices de la producción de este departamento que lo sufren un poco más, un poco menos. La de la madera, sin duda, con una caída muy importante en las ventas, propio de la situación, del momento. ¿Y eso ha hecho, Lucas, que sea el producto de despidos últimamente? Bueno, ha habido un poco de todo. Sabemos de la buena voluntad de nuestros empresarios, de las ganas de acomodar el barco. Han pasado, casi todos están curtidos ya con otros procesos de crisis. Entienden que es un reacomodo para... Lo mismo sucede en la metalmecánica, empezando con Mabe propiamente dicho y lo que está sucediendo. Que más allá que se mediatizó estas últimas semanas, nosotros el proceso se está viviendo desde enero para acá. Ya había sido comunicado el reajuste y reacomodo con despidos voluntarios y demás. Nosotros como Estado, en este caso provincial, tratando de acompañar los procesos para que se sientan lo menos posible y siempre tratando de cuidar el trabajo, el trabajo de nuestra gente, que ese es el objetivo primordial, que no se caiga la producción, es igual a que el trabajo no se resiente, ¿no? Y todos con la expectativa de crecimiento. En el corredor de la Ruta 9, la metalmecánica, pero que deriva del agro, lo siente un poco menos, porque el agro y lo que la tierra nos produce, estamos ante una cosecha buena, no muy buena, pero buena, que permite tener una esperanza adelante. Y quienes dependen, hay mucha metalmecánica que depende directamente del agro, agroindustria, talleres de fabricación, pasando desde Pozo del Molle por grandes talleres de 100 personas ocupadas, hasta pequeños talleres de 2 o 3 soldadores en los garajes de los hogares, parecido a la madera de aquí. Claro. Bueno, eso se ha resentido menos. Y por supuesto, el agro, que es otro motor que tiene este departamento, sí, bueno, está viendo con esperanzas el proceso. Así que en esa conjunción, un corredor de la Ruta 10, muy productivo, es impresionante cómo ha crecido Matorrales, Juntura, Colazo, con emprendimientos que están generando puestos de trabajo, de asociativismo. Yo creo que debemos fomentar el asociativismo, por ahí va la cosa. Gente que dispone de recursos, que se pueden unir, que el Estado tiene que acompañar para que generen trabajo genuino. Y el campo y la tierra nos da esa posibilidad. Así que por ahí estamos trabajando y acompañando.
Yo soy vicepresidente de la Comisión de Industria en la legislatura y vicepresidente de la Comisión de Cooperativas en la legislatura. Otra situación que también venimos trabajando en el departamento. Creo que te ayuda mucho, yo que te conozco, que sos oriundo de Luque, Lucas, que vos trabajaste mucho en una pyme muy importante ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces, más o menos tenés idea de cómo se va manejando, ¿no?, las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Eso te sirve mucho hoy ya como legislador y conocer a fondo cada una de las pymes que tiene todo el departamento. Sí, la verdad que sí. Bueno, uno ha conocido el mundo del lado del privado. Me ha tocado trabajar, solo en el sector público, sino en el sector privado. Este recorrido ha permitido que vos conozcas, ¿no?, la situación de cada uno de los pueblos en cuanto a la seguridad. Porque me imagino que habrás encontrado localidades que tienen uno o dos efectivos nada más. Algunos van y vienen. Claro. ¿Sucede algo en ese momento? Sí, sí, es complicado el reclamo de todos los intendentes, por eso lo hemos acompañado. Ejemplo de eso es lo que acabo de explicar, la necesidad de la independencia del corredor de la Ruta 10. Y la faltante del personal es el común denominador de cada uno de nuestros pueblos y ciudades. Nosotros hemos crecido en población en 10 años y el número de policías ha bajado, entonces debemos trabajar para que esa ecuación cambie. Se vaya nivelando. Exactamente. Lucas, yo como vecina quiero saber, ¿cuál es el trabajo del legislador? Si bien vos ya me estuviste contando, pero ¿cómo es un día de Lucas Valiente, legislador? Bueno, a ver. Hoy que te levantaste y es tu cumpleaños, por ejemplo. ¿Qué tenés que hacer el legislador? Bueno, primero lo dividimos en dos, como lo dije recién. La actividad legislativa propiamente dicho, proyectos de ley, proyectos de gestión, de resoluciones que tienen que ver con las definiciones, por ejemplo, de la matriz energética que estamos discutiendo ahora, problemas de la seguridad que discutimos en la legislatura. Todos esos proyectos se trabajan como bloque. Yo pertenezco a un bloque de legisladores. Recordad que somos 70 en la unicameral, 70 legisladores, no tenemos bicameralidad, sino unicameralidad. Y 23 representamos a los departamentos y llevamos los problemas de los departamentos. Y después el resto son de boleta única o de distrito único, que representaban a los partidos políticos, que también traen sus problemas. Eso se discute en comisiones. Yo pertenezco, como les dije, a estas comisiones que le hablo recién: industria, pymes, a la de juventud y nueva gobernanza, y la de cooperativas. Ese es mi ámbito de trabajo en las comisiones. Y después, los miércoles, es la sesión donde se vota directamente todos esos proyectos que se generan allí. Y la segunda parte de trabajo, que es la que más me ocupa, es esta, la que le estoy contando, ¿no? El trabajo permanente en el territorio, el estar con la gente. Me llegan un montón de pedidos, gestiones, desde la salud, pasando por las cuestiones de hospitalaria, las demandas de los vecinos, de las instituciones, llámese bomberos, clubes y demás, y propiamente de los intendentes. Ahí articulamos todo el tiempo en mi oficina. Y la presentación de toda esa información, que es lo que hacemos continuamente. ¿Tu oficina actualmente dónde está ubicada? Está en la legislatura de la provincia, en la nueva sede. Como lo vengo diciendo en todas las veces, la casa del departamento. Así que invito a cualquier vecino que tenga una necesidad, es de nosotros, es de ustedes, es de todos. Es la representación del departamento en la legislatura. Allí, si tienen que organizar una reunión, si necesitan coordinar una acción con alguien de Córdoba, hay gente en la oficina permanentemente que atiende las demandas, que articula con los vecinos que se llega, y aparte del trabajo propiamente dicho legislativo. Pero recuerden que es la casa del departamento de Río Segundo, la oficina 204, donde estamos nosotros allí. Para todo este trabajo que vienen haciendo, que hace más de 90 días que lo vienen realizando, hay una línea de WhatsApp en donde la gente o el vecino se puede comunicar. Sí, hemos lanzado hace unos días la presentación de la nueva web, que articula y une toda la información junto a un número de WhatsApp para que la gente pueda articular. O sea, entrando a www.lucasvaliente.com.ar, www.lucasvaliente.com.ar, que ustedes lo están promocionando ahora, o mis redes sociales como Lucas Valiente, en cualquiera de las redes, ahí van a encontrar este nuevo canal de comunicación para que esto sea
más interactivo y bueno, y rápidamente puedan tener allí la respuesta y la información. Bien, o sea que el teléfono de Lucas nunca se apaga. No, la verdad que no, vos lo verás, bueno, nosotros hemos aprendido a gestionar de esa forma en la municipalidad y también entendiendo que estar al lado de la gente es dar respuesta, ¿no? A veces es un sí, a veces es un no, o articular para que eso suceda, pero siempre a disposición, por supuesto. Nuevamente a cada uno de los vecinos de Villa Rosario y la región, primero agradeciendo el espacio de poder contarles lo que hacemos. Recuerden que articulamos permanentemente con los municipios y aquí con Diego Carballo y su equipo de gestión estamos siempre coordinados y hablando y acompañando. Es un gran intendente con conocimiento de la gestión y nosotros, bueno, empujamos desde la función que nos queda junto a las instituciones, entender que tienen en mí un legislador presente, alguien que lo que necesite vamos a tratar de articular y llevar las propuestas legislativas que los vecinos puedan tener y necesitar para discutir a nivel del ámbito legislativo. Comprendemos que hoy más que nunca quienes tenemos función pública, quienes somos parte del Estado, debemos estar al lado de la gente y para la gente. Son momentos en los cuales es articular, es estar, es abrazar, es escuchar y es gestionar. Y ahí nos van a encontrar nosotros. Así que nuevamente gracias Silvia, gracias a Canal 2 y a disposición las veces que haga falta para contarles lo que hacemos en la legislatura, que bueno, en esta nueva etapa. Estar conectados es estar más cerca. Te presentamos nuestra nueva página web, donde podrás encontrar la información y el trabajo legislativo de nuestros proyectos presentados. Además, la recorrida por nuestro departamento Río Segundo en cada uno de los 21 pueblos y ciudades. Te presentamos también nuestro número de WhatsApp para que puedas dejar allí tus inquietudes y solicitudes. Seguimos conectados. Hacemos ahora una pausa cortita y ya seguimos con más En Todas Partes. ¿Qué llamas? Paz. Paz, contame qué es lo que estás haciendo, Paz, y dónde estás. Estamos en equitación peinando los caballos. Bien. Este caballito que está acá, decinos cómo se llama y si vos siempre venís y lo peinás vos. ¿Cómo es esto? No, cada día usamos uno distinto y se llama África. África, bien. ¿El primer paso es este, el de peinarlos? Este cepillo le da masajes. Ah, le da masaje. ¿Y eso lo tranquiliza al caballo? Sí, se relajan. Bien. ¿Y qué es lo que has aprendido acá, Paz? Aprendimos a saltar, a pararnos arriba del caballo, cómo manejarlo, a peinarlos. ¿Por qué comenzaste a venir acá vos a equitación? Porque cuando era chiquita a mí me gustaban un montón de los caballos y mi tía tenía uno y yo siempre lo usaba, pero se le rompieron las herraduras, así que yo dije, bueno, voy a empezar equitación, así también puedo andar en este de los otros caballos. Juan. Bueno, Juan, contame qué estás haciendo vos también. Cepillándolo. Bien. Este es el primer paso, me decía Paz. ¿Mm?
Bueno, después que lo cepillan a todo, ¿es por todos lados? ¿Lo cepillan por todo su cuerpo? Hasta por la cola. Bien. ¿Eso tiene que ser siempre antes de salir a andar a caballo? ¿Mm? Bien. Escúchame, ¿y cuál es el paso que sigue después que lo cepillaste? Ponerle la montura. La montura. ¿Es esto que está acá? ¿Mm? Bien. ¿Y vos se lo pones solo o te ayudan los profes? Nos ayudan. Bien. ¿Cuánto hace que venís acá? Este año. Ah, este año. ¿Comenzaste en enero o febrero? ¿Te acordás? En febrero o en marzo, creo. Bien. ¿Y qué fue lo que aprendiste? Aprendimos a saltar, a galopar. A Tina. ¿Y vos? Paulina. Bueno, Pauli y Atina nos van a contar qué están haciendo. Creo que están cepillando, ¿o no? Sí. ¿Sí? Sí. Este es el cepillo de la tierra. Le saca la tierra a los caballos. Bien, porque por allá vimos uno que es como de plástico. La rasqueta. Ah, muy bien. Se llama la rasqueta. Uh-huh. Bien. ¿Se pasa primero la rasqueta o este cepillo? La rasqueta. Y después este, que es el de la tierra. Bien. Bueno, cuéntenme, ¿qué hacen un día de equitación? Peinamos, ponemos la montura. Bien. Y subimos al caballo y andamos. Bien. ¿Esta semana han tenido una semana especial o no? Sí, porque nos hemos ido al río. Bien. ¿Y qué han hecho en el río? Hemos galopado, hemos merendado. Bien, han hecho como un picnic también. Sí. Bien. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en equitación? Galopar y al río. ¿Y cuál es el secretito para galopar y no caerse? Porque si yo me subo a un caballo, quizás me caiga también, ¿o no? Pisar bien los estribos. Bien. ¿Ese es el secretito? Sí. Bien. Y agarrarse de la montura. Pero después tenés... Cuando sos más grande, te tenés que soltar de la montura. Porque cuando... Al comienzo me tengo que agarrar, después ya no. Porque tenés miedo al comienzo y después no. Bien. Por eso. ¿Ustedes conocen a todos los caballos que hay acá? Sí. ¿Alguien me puede decir el nombre de todos? Algunos que te acuerdes. Sí. África, Cascarrabia no está disponible para andar, La Gorza, El Pancho, El Manchita, La Melo, El Guasón, La Combotas, El Pancho, El Tostado. Bien. ¿Y esos nombres? ¿Quién los puso? El profe. Ah, el profe. ¿Ese que no está disponible para andar, por qué? Porque puede andar. Están mansados. Ah. Y si no están mansados es como que te puedes caer. Perfecto. Y allá están los potrillitos. Bien. Bueno, chicas, sigan trabajando que yo me voy a hablar con los profes, ¿eh? Gracias. Chao. Chao. Valentina Ruiz. Isabela. Bueno, Valentina e Isabela, cuéntenme qué están haciendo, porque no es fácil lo que están haciendo ustedes. A ver, síganlo haciendo. A ver, ¿qué hacen? Cuéntenme. Agarraste la cola. La cola y le sacamos un mechón y le peinamos ese mechón. Es como que, bueno, primero, ¿cómo se llama ella? Melodía. Melodía. Melodía va a la peluquería con ustedes dos. Sí. ¿Y esto se le hace siempre a Melodía? Siempre, sí. A todos los caballos. Bien. Por cierto, los caballos se mueven mucho la cola para espantarse las moscas. ¿Y siempre se le enreda algo en la cola? Sí, algunas espinitas chiquitas. Sí, espinas. Bien. ¿Nunca se enojó Melodía, era? No, son mansitos ellos. Bien. ¿Cuánto hace que vienen en equitación, chicas? Yo hace 3 años. ¿Las dos? Yo también hace 3 años. ¿3 años? Sí. ¿Y ustedes por qué empezaron equitación? Porque a mí me gustan los caballos y me gustan los animales. Me gustan los caballos y me gusta montarlos. ¿Sí? Es lindo con ellos. O sea que ustedes ya conocen muy bien a los caballos. Los caballos de por sí son buenos con ustedes. Y saben andar entonces. ¿Siempre con montura? Sí. ¿Sí? Algunas veces, a pelo. Como pelo. Sí, la montura, pero por lo menos con la rienda. Claro. Para frenar. Bueno, chicas, muchas gracias. Sigan haciendo el trabajo para luego salgan a cabalgar. Vamos con los caballeros de aquel lado, Daniel. Por acá. Yo me cruzo por acá atrás de los caballos. ¡Ay, pero mirá lo que están haciendo los chicos acá! Primero, allá las chicas las llevaron a la peluquería. ¿Cómo les va, chicos? Ustedes sigan trabajando, pero yo les voy a poner el micrófono. Contame qué están haciendo. Vos, ¿tu nombre? Agustín. Bueno, Agustín, decime qué están haciendo. Le estamos sacando las mugres de los cascos a los caballos. Bien. ¿Y cómo se llama esta herramienta que tienen ahí en la mano? ¿Cómo era?
Bueno, un limpiavasos será. No sé, pero no me acuerdo cómo era, pero sí. Los profes saben. Bueno, yo le voy a preguntar a los profes. ¿Y eso lo hacen antes de salir a lo que es y recorrer el campo o no? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto hace que venís a equitación? Arranqué en febrero, ahí por un... ¿Te gusta esto de los caballos? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿se lo hacen en las cuatro patas esto? No, solo en las manos, en las de adelante. Es un secretito eso, yo no sabía que se hace únicamente en las manos. Bien. ¿Y eso no le duele a los caballos, chicos? No, porque está en la mugre. Les hace mejor porque los limpian. ¿Así pueden pisar mejor? Claro. Sí, si tienen mucha mugre, le duelen. Y a veces les ponen herraduras, pero eso lo hace el profe. Bien, lo hace el profe. Ustedes todavía no pusieron ninguna herradura, ¿no? Bueno, me voy a correr porque me está pegando con la cola este caballo. Sí. Bueno, chicos. Claro, se saca las moscas. Bueno, muchas gracias, ¿eh? De nada. Contame qué están haciendo ahora tus compañeros. Estamos poniendo la montura y muchas veces la hacemos de a dos para que esto no se vuele. No se vuela. Bueno, en este caso hoy un día de mucho viento. Sí. Primero se pone esto, que es la primera parte. La sudadera. La sudadera, perfecto. Esto se llama sudadera, ya se puso y ahora... Colchoncito que sirve para acolchonar el caballo. Perfecto, el colchoncito. ¿Y qué sigue ahora, chicos? La montura. La montura, entre todos me dijeron la montura. A ver, quiero que me cuentes parte por parte si conoces todo esto para que la gente también aprenda. A ver. Esta es la cincha que sirve para ajustar la montura al caballo. Para esto que no se caiga. Perfecto. Bien. ¿Y esto que tengo acá qué es? El estribo. Bien. ¿Querés contarme qué más tengo acá? ¿Qué más veo? También podemos ver acá que es para nosotros subirnos a través del estribo y nos podemos subir ir más cómodos cuando vamos haciendo caminar gatos. Bien. ¿Y? El estribo sirve para cuando vas galopando, trotando, pisarlos bien fuerte para no caerte. Recién hablábamos de no caerse, ¿no? Y ustedes van galopando, van despacito, ¿cómo empiezan? Primero al tranquito, que sería caminando, después el trote, que sería trotando, y después galope. Bien. Ahora, el trabajo de la cincha, ¿ya la pusieron? ¿Ya está todo bien? Sí. ¿Quién hace que ajuste todo? ¿Bien? ¿Ya está todo bien? ¿De aquel lado se hace el ajuste de la cincha? ¿Sí? ¿Ya está perfecto? ¿Bien? ¿No se mueve? ¿Está todo bien? Bien. Ella era Melodía, ¿no? Sí. Bueno, ¿quién subió a Melodía? ¿Siempre la manejas vos? Andamos diferentes días con diferentes caballos. Por ejemplo, ahora me toca la Melo, a veces uso la con bota, el Pancho. Bien. Todo. Se van cambiando para que el caballo tampoco se acostumbre mucho a ustedes. Claro. Bueno, yo voy a hablar con la profe Jane para que ella sí me cuente todos los secretitos que tienen los caballos, ¿eh? Gracias. Me parece que le está faltando algo porque con bozal no salen a la calle a andar. ¿Qué está faltando? El freno. El freno. ¿Melodía se deja poner el freno? No mucho, como que no le gusta tenerlo, pero... Ahora, bueno, ahí la profe se lo está poniendo para que ustedes puedan subir, porque si no, no podrían. No podríamos frenarlo. Bueno, hay que decirle a la gente que Melodía estaba ya sujeta con el bozal, por eso no se movía. Bien, todo eso ustedes ya lo tienen en cuenta, ¿no? Para que, bueno, no se mueva y cuando suban... Claro, ¿y qué es eso que le pusieron ahí la cadenita? ¿Para qué es? Es porque para que como que no se lo saque, ¿entendés? Mira, porque lo enganchan del otro lado. Está como sostenido de los dos lados. Claro. ¿Por qué no se le salga esta parte? Y esto es para que le quede ahí colgado. Perfecto. Bueno, ahora sí está completito, ¿no? No, es con lo que manejamos. Esas son las riendas. Bien, perfecto. Bueno, ¿vas a subir entonces? Bueno, cuando la seño del ok. Hay que ponerlo en los cascos también. Ahí está. Eso es muy importante. A ver, ¿ustedes cómo suben a cada uno de los caballos? Ponemos los pies en los estribos, ¿sí? Y nos agarramos de acá y nos subimos. Bien, pero ¿subís así como estás ahora? ¿O tenés que incorporar algo a tu cuerpo, a todo? El casco. El casco es algo que se usa sí o sí. Sí. Bien.
Muy bien, ¿dónde están los cascos? ¿Los tienen, los traen ustedes? Ahí guardo. Bueno, ahora se van a poner todos los cascos, así los vemos. Esto fue un sueño de toda la vida que uno tenía, el paralelo a esto y una cabaña donde criamos caballos criollos, y siempre la idea era usar las madres para los niños. Y un día, hablando con Janet, se dio la oportunidad y dijimos, bueno, abramos y veamos qué tal, y se dio todo bien y empezamos, me acuerdo, con 3 caballos, teníamos una yegua más, se sumó 4 y fuimos comprando, y hoy día trabajamos con 7-8 caballos en cada turno con niños. Y es muy importante que sean mansos los caballos, que los chicos puedan, si bien uno le dice cuidado las patas, le da ciertos recaudos que tengan con los caballos, pero ellos tienen que ser muy mansos porque los, más que todos los chiquitines de 3 años, ellos van, vienen, corren con la pelota, pasan por abajo del caballo, entonces lo importante es que sean mansos, muy manso el caballo. Esto comenzó hace 3 años, en febrero, y ahora estamos trabajando con 3 turnos por la tarde y uno por la mañana. El de la mañana es de 9:30 a 11, cada turno dura 1 hora y media. Y el de la tarde arrancamos a las 2:30 y terminamos a las 7 en horario de invierno ahora. Después en verano nos vamos corriendo por el tema del calor a la siesta. Bien. ¿Y por qué es tan importante tener esa conexión con el caballo? Y porque en términos muy puntuales se habla de binomio siempre. No es el jinete o el caballo, es un binomio, son dos, es un equipo. Por eso uno tiene que tener una conexión, por eso siempre arrancamos con los chicos, no solamente para que ellos cuando arrancan por primera vez agarren confianza, sino para que vayan interactuando con el caballo, vayan sabiendo si hoy día, por ejemplo, ella está muy tranquila, hay días que a lo mejor puede estar más nerviosa por viento, porque pasó algo que le dio miedo cuando vino, siempre hay un motivo, entonces ellos cuando lo van peinando, más viendo, che, el caballo está medio nervioso, voy a tener cuidado, no está muy tranquilo. Puedan andar más relajado, por eso siempre es importante tener conexión con el caballo y que ellos se vayan acostumbrando a tener no solamente con uno, si bien siempre hay uno que prefieren ellos, es que vayan probando todos los caballos para que vayan conociéndolos a todos, vayan todos, igual que nosotros, los caballos tienen distintos comportamientos y temperamentos, entonces van conociéndolos a todos y con uno saben que, por ejemplo, tienen que usar la fustita, más pata y beso, y con el caso como ella, mano adelante ya sale galope, entonces van conociendo todos los caballos. Bien. ¿Y cómo es esto de la primera vez de la persona que viene con el caballo? Hablemos primero de los niños. ¿Qué es lo primero que se hace con, con un niño de 3 años, como recién decías vos? Y en el caso de los niños de 3 años, todos lo van a buscar, pero pues, los acompañamos más personalmente a buscar los caballos. Les enseñamos a poner la correíta, les explicamos por cómo lo tienen que llevar, que siempre al costado, no de atrás, porque el caballo son animales, se pueden asustar, te pueden pisar. Entonces siempre caminando al costado no pasa nada. Y les vamos enseñando esas pequeñas cosas para que ellos lo vayan teniendo en cuenta, los ayudamos más. Pero ellos, viste, llegan, atan, los traen ellos solos, nenes de 3 años. Al principio los acompañamos, hoy día tenemos nenes que la mayoría ya hace rato que vienen y los traen solos. Entonces los atan, los ayudamos a atar, arrancan peinando. En el caso de los más niños más flexibles, el hecho, me acuerdo, cuando arrancamos, no, tienen que peinar o terminar de peinar. No, fuimos flexibilizando, viste, ellos juegan, son más niños, van, vienen, entonces eso lo hemos flexibilizado y ellos a la vez que se diviertan también. Que suban el caballo relajado, confiado, no, o mala gana porque no tengan el peinado, ¿viste? Entonces lo agarramos, lo dejamos que jueguen un poco más, depende del día también. Pero sí es más liberal en el caso de los niños. Después ellos arriba ya, ellos normal, andan igual que todos, se pueden ya agarrar un poco más, que por lo general tienden a no agarrarse, tiene más equilibrio un niño que un grande, que un adulto. Hablaste de los adultos y, por ejemplo, ¿cuál es esa conexión que tiene, ¿no?, el adulto con el animal? O
¿qué es lo que le facilita al adulto hacer equitación? Y el tema del adulto, bueno, la conexión de todas las edades es la misma. Se conecta igual con el caballo. El tema de los adultos, yo he visto que lo toman más por un tema de recreación. O sea, les gusta aprender, saber, uno ya quizás puntualiza cosas muy, muy mínimas para hacer una equitación de alta escuela, pero ellos lo usan más para relajarse, para extenderse. Hay adultos que, por ejemplo, tienen casos que tienen niños y tienen miedo a los caballos, vienen a equitación justamente para poder acompañar a su hijo y perder el miedo. Es más, yo lo veo por recreo y perder ese miedo. Bueno, Gaby, la verdad que han formado una escuela que está creciendo, porque si hablamos de 3 años atrás, esto comenzó muy chiquitito y ahora tenés bastantes grupos para dar, ¿no? Sí, sí, es algo que creció rápido. Lo vimos directamente en el transcurso de los primeros meses, en el primer año. Y bueno, como te decía, estamos trabajando con el doble de caballos y el doble de turnos hoy en día. Así que gracias a Dios eso se fue dando de a poco. Obviamente queda mucho por crecer, uno tiene muchos planes en la cabeza, pero bueno, de a poquito vamos a ir haciendo para tener un mejor centro de equitación y para los niños, más que todo, que ellos puedan disfrutarlo de la mejor manera. Bien. ¿Una vez al mes se realiza esto de las cabalgatas también? Sí, sí, una vez al mes trabajamos con el tema de la cabalgata, porque acá en el centro de equitación se hace lo que es enseñar lo teórico y lo práctico. Entonces las cabalgatas, para no y pasar mucha información al niño, se lo saca en cabalgata. Aparte de lo que a ellos les gusta, es andar libre, sin recibir órdenes, ellos andan, disfrutan, hacen picnic, por lo general vamos al río, se vamos a la Quinta de los Hermanos, o a veces andamos acá libre. Yo creo que es importante con respecto al conocerlo primero, en tener esa conexión, en saber cómo está el caballo en el día a día, porque no siempre el caballo, obviamente son mansitos, pero hay días que van a estar un poco más enojados, otro día como uno, ¿no? Entonces siempre es importante esto de la conexión para conocerlo aún más y trabajar más lo que es también a muchos niños les sirve también en el tema de la ansiedad, en controlar eso, en controlar también un poco el hiperactivismo, como que los calma. Entonces es muy importante esto de tener conexión y saber sobrellevar también el caballo. Tenemos alrededor de 60 niños trabajando, realmente que el amor que le transmiten ambos, ¿no? El caballo, tanto el caballo como a la persona, como el niño al caballo, es increíble, es hermoso. Es realmente una actividad muy, muy linda. Sí. Actualmente estamos nosotros dos por la tarde y yo estoy con algunos niños en la mañana. Bueno, es mi número de teléfono, que es 3533-448998. Y si no, por las páginas de Instagram, que es Centro Ecuestro VDR. Bueno, y así escuchábamos la palabra de los más pequeños. Vinimos justamente en un horario donde estaba este grupo, que realmente nos atendió muy bien, nos hizo conocer todo el trabajo que tienen a diario en esta escuela de equitación. Dialogamos también con Gabriel y también con Janet, que nos hicieron conocer todo lo que realizan día a día. Establecemos pausa y ya seguimos contándoles a ustedes, porque nos vamos a trasladar a otra escuela de equitación y también cómo lo tiene en este caso Maki Rodríguez a su centro UNSUE, que es una especialidad de equinoterapia también. Nos
trasladamos ahora a otro de los centros de equitación en nuestra Villa del Rosario y también en este caso la equinoterapia que la tiene a cargo Maki Rodríguez. Ella nos va a contar, ¿no? ¿Cuál es el trabajo puntualmente que tiene ella durante todos los días con la gente que se llega hacia su centro? Gracias por visitarnos y mientras hablo estoy muy atenta porque todo el tiempo es por eso que hacemos de grupos reducidos. ¡Bien! Porque el trabajo que hacemos es el trabajo de siempre, pero siempre hay un crecimiento. El crecimiento de ahora es incorporar de hace años lo que es educación emocional. Lo mismo que se hace en el taller de prevención de adicciones, ya saqué de estar en un lado y en otro. Somos unos todos, porque entre todos tenemos que educar las emociones para prevenir las adicciones. Y ellos lo saben bien. Saben términos como... aquel alumno alguna vez no le salía algo con un caballo y él es muy exigente y lo logra todo y se puso mal. Entonces ahí se aprovechó el tiempo para enseñar sobre lo que realmente es tolerancia a la frustración. Y por ahí siempre empleamos ese término que mientras más tolerantes somos a la frustración, más fuerte nos ponemos y menos buscamos de eso que no queremos en los jóvenes y los no tan jóvenes. Así que, ¿cómo se desarrolla la modalidad de una clase? A mí me gustaría que a ellos se los preguntes después. Bien. Me gustaría también que sepan que han venido en un momento justo porque ayer se nos dio el sí del cambio del lugar. Y o sea que se van a trasladar. Actualmente ustedes están vecinos. ¿En calle? Estamos acá en Sarmiento y calle Los Sauces. ¿Sí? ¿Ahora se trasladan a dónde? Después les vamos a dar, porque ustedes van a ser parte de esa inauguración, pero todos los proyectos que tenemos con los chicos desde hace de la cuarentena, no los podíamos desarrollar por un montón de inconvenientes que por ahí no hace falta contarlos, pero sí eran inconvenientes que tuvimos paciencia y ahora gracias al lugar, todos esos proyectos que son varios, es por eso que nos anticipamos a darles la primicia y a invitarlos para cuando los inauguremos. Desde hace unos años que le llamamos equitación, porque un niño, un alumno que ahora no está viniendo, expresó justo en una nota que nos hicieron en un festejo que él siente que es equitación porque somos uno con el caballo, cosa que siempre hablamos, ¿sí? Entonces, equinoterapia está muy bien empleado, lo usamos muchas veces a ese término, pero ahora todos tenemos una debilidad y una discapacidad emocional, motora, neuromotora. ¿Qué hacemos? Trabajarla para ser uno con el caballo. Es equitación. Quiero decir algo con respecto a eso. Camila, que me gusta mencionarla, Camila Sacia, tiene una discapacidad motora. Ella vino esta mañana solita. Damos clases personalizadas y en grupo, de acuerdo a la dinámica del grupo. Hoy juntamos por un hecho especial este. Pero ella es nueva, es necesario que venga con una hermosa que hace mucho que viene y la enseña. Ellos son los más de la escuela, son grandes, experimentados, logran todo. Camila Sacia es digna de mencionar porque ella hace más de 10 años que viene y cada vez logra más cosas con el caballo, logra más propiocepción. Aquellos que reconocen el término en lo que es la terapia motora, trabajar la propiocepción, ella dice, me hubiese gustado estar, porque amo lo que hago. Ella, conjuntamente con el fisioterapeuta y demás, nos pasamos los diagnósticos, los pronósticos, se va evaluando en conjunto. Y
este tiempo, porque hace, me decías que hace bastante que viene ella, ¿qué avances vos viste en su persona? ¿Cómo fue avanzando año tras año? Por sobre todas las cosas, su ánimo y su carácter. Y todo lo que el fisioterapeuta, el neurólogo, le dice, hace lectura de su diagnóstico, él lo pone en ella lo pone en práctica en la monta y lo describe y lo siente. Eso es lo más grande que le puede pasar. Las tres emociones que tratamos con los chicos, que es el enojo, el miedo y la tristeza, con el caballo lo podemos pasar y podemos sanar, ¿sí? Y la otra es que justamente uno de los proyectos es talleres vivenciales y tiene que ver con personas que nada tienen que ver con los caballos y que es necesario que trabajen en grupo, porque trabajando en grupo esas personas, poniéndole metas cortas, como recién escucharon que le dije a los chicos, la hicieron, ellos en grupo viven una dinámica que el caballo en su sistema nervioso emocional la perciben. Y es así como cuando el grupo se une en llegar a la meta, el caballo obedece. Es grandioso. Selena, la grande. La más poderosa, dice ella. ¿Y allá? Briana, es la primera vez que viene en grupo, excelencia en su postura. Acá hablamos de equitación a alta escuela, pero también permitimos que cada uno se suba, se haga el monigote, pueda hacer lo contrario y así, comparando las dos técnicas, ellos van eligiendo. Bien, contame el trabajo que va a hacer allá la jovencita, Caro. Caro va a ser un galopito controlado. Atale nudo, Carito. Bien, perdón, ya está. Sí. Caro hace un galopito controlado en una yegua, que ellos, todo lo que te estoy diciendo yo lo pueden decir ellos, ¿no? La manchita es lenta de abajo y rápida de arriba. Vamos, bueno, Carito, entonces, suavecito. Es una muy buena alumna, ama los caballos, sabe de conducta animal. Bien, Caro, bien, buena postura, buena postura. Todo eso tiene mucho que ver ahora en la posición de Caro, de esto de soltar las riendas, el caballo obedece. No solo eso, como te decía recién, ellos saben cuando bajamos a alta escuela, cuando bajamos tobogán. Cuando vemos por ahí, y siempre digo, está bueno hacer la observación, la crítica de caballos que por ahí pasan y van mal puesto y dicen, seño, tiene mal puesto el estribo, seño, mira cómo trota, pero no es la postura. Está bueno eso, que ellos puedan observar que es alta escuela, pero también está bueno que se puede disfrutar yendo mal. Claro, también. Bueno, muchísimas gracias, Maquia. Hablamos con ella. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cuánto hace que venís acá a equitación? Hace 2 meses. ¿Y te gusta? Sí. ¿Cómo se llama este caballito? Colita. ¿Es buenita Colita? Sí. ¿Qué estabas haciendo recién allá? Soltando las manos. Bien. ¿Y te sale? ¿Nunca te caíste del caballo? No. ¿Te gusta esto? Sí. ¿Mucho? Sí. Muchas gracias, Nada. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo es tu nombre? Briana. ¿Briana cuánto? Alexandra. Bien. Briana, contame qué hacías recién y qué es lo que te gusta hacer acá. Recién estábamos caminando y íbamos soltando la mano y haciéndolo para arriba. ¿Qué se siente estar ahí arriba del caballo? ¿No tenías miedo o ya estás acostumbrada? Ya estoy acostumbrada porque allá andé en muchos lugares. Ah, bien. ¿Te gusta esto? Sí, muchísimo. ¿Cómo se llama este caballo? Malevito. Bueno, muchas gracias, De nada. Qué bonito. Bueno, nos vamos acá con Caro, que recién la veía. A ver. Caro, ¿cómo estás? Bien.
Bueno, contame, Caro, ¿cómo se llama tu caballo? Manchita se llama. Bueno, Manchita, ¿es buena Manchita? Sí, es muy buena. ¿Cuánto hace que haces este tipo de equitación? 7 o 6 años. ¡Oh, hace bastante! ¿Y qué es lo que has aprendido o qué es lo que más te apasiona de esto? Me apasiona más que cuando conectarme con el caballo, cuando hacemos ejercicios así, tirar la pelota de pato allá al aro. Ah, sí. Eso me encanta. ¿También? Hacer. Sí. Bien. ¿Es bonita entonces tu caballo? Sí, es muy buena. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y nos vamos por el joven, por acá. A ver, ¿cómo estás? Bien. Bien. ¿Tu nombre? Mariani Franco. Bueno, Franco, contanos, ¿cómo se llama tu caballo que has estado? Jacinto. Jacinto. ¿Jacinto es bueno? Sí, es muy obediente. ¿Y lo conoces desde cuánto hace? Y lo trajimos hace poquito, capaz que hace 2 años más o menos. ¿Y en esto qué es lo que te ha ayudado a vos de venir a equitación? Divertirme y controlar el enojo. ¿Sí? Yo soy de enojarme mucho por todo. Y entonces con esto es como que te relajas un poquito. Sí. Y el trabajo que haces acá, ¿cuál es el que más te apasiona, por ejemplo? Todos son muy lindos, pero a mí me gusta más saltar. Eso es. ¿Siempre te responde el caballo? Sí. Muy bien, muchas gracias. De nada. Nos vemos. Bueno, y hasta aquí hemos llegado. Le hemos mostrado parte de nuestra Villa del Rosario, tiene cosas muy interesantes para seguir mostrándoles a ustedes. Y también vamos a estar recorriendo distintas localidades, como lo es la localidad de Rincón y también la localidad de Capilla del Carmen. En todas partes, así pasó nuestro programa junto a todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buen fin de semana. Nos vemos el próximo sábado. Gracias.